Hola amigo, ¿qué tal? Les saludos amigo Chipita, claro que sí. Yo soy Chipita, el payasito que se hizo viral de la señora embarazada. Y en este momento queremos hacer algo bonito. Hoy día, ¿dónde me encuentro? En el terminal. Porque queremos hacer una linda causa, apoyar a unas lindas personas que he conocido. Lo voy a contar cómo se trata de esta manera. Hace dos días me vine a la ciudad, acá en el terminal. Me mandaron una encomienda a un amiguito. Me vengo al terminal, entonces yo para venir al terminal tengo que subir unas escaleras de... y bajar y vuelta a volver. A la hora del transcurso de ir y venir, he visto a un amiguito que en las escaleras pide propina, vende sus caramelitos. Hay otra mamita también, que igual manera en todo este sol, todo. Entonces yo recibo en mi bulto, voy y digo, me da pena las personas que están así como yo. Le digo, yo también he venido caramelo. A veces vender un caramelito es un poco difícil. Entonces, en eso, uno y otra cosa, me manda un amiguito. Me dice, Chipita, he visto un video que tú has apoyado a una mamita. Así le digo, amigo. Me dice, quisiera que tú apoyes a muchas personas más. Y quiero agradecer a mi gran amigo, escuchen, Carlos Soriano y su esposa Mercedes allá en España, en Canarias, y para toda su familia. Entonces, ese apoyo de ellos lo vamos a hacer con mucho cariño para mis dos amigos. Es una persona mayor con una señora. Quería llevar a uno. Pero como dice Dios, donde come un plato, comen dos y comen tres. Y queremos hacerlo. Ayúdeme a ver este lindo episodio. Lo hacemos con mucho cariño. Y gracias a las personas que me están apoyando. Los peruanos fuera de país. Y también hay personas que están en diferentes países que no son peruanos, también me apoyan. Muchas gracias para yo seguir apoyando a muchas personas más. Como yo le dije a las personas que venden caramelo, los que limpian carro y tal, muchas cositas. Ya lo sabe. Gracias. Acompáñame a ver esta linda historia. Dice su amigo Chipita. Vámonos. Ya estamos acá, vamos a verlo, a ver, ojalá que quieran ir conmigo también, pues. De repente se me vayan a chorar, joven. ¿Cómo estamos, mamita? ¿Cuánto están los chupetes? Un solcito. A ver, ahí están los ricos chupetes. ¿Qué más vendes? Caramelito. Caramelito. Sí. ¿Cómo te llama, mami? Jacinta. ¿Me puedo sentar un ratito? Sí. ¿Sí? Ahí está la señora Jacinta. Señora Jacinta, ¿cuántos añitos tiene usted, madrecita linda? 78 añitos. ¿Qué tiempo ya viene allá sin estas cositas, mami, vendiendo tus golosinitas? Cuatro añitos. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tres hijitos? ¿Están acá? Mi hijo se muerto. Está acá. ¿Uno ha fallecido? Sí. ¿De qué, mamita linda? COVID. ¿Ah? De COVID. ¿Del COVID? Sí. ¡Wow, reina! ¿Y cuánto sacas diario tus caramelitos? ¿Cuánto llegas a vender? O sea, de acá sacas 15 a 10 soles diario, a veces no te alcanza para comer. Y aparte tienes una persona mayor que la apoya. ¿De cuántos años? 80 años. ¿De 80 años? Sí. ¿De 80 años? ¿Y alguna vez has ido a una cevichería, comer algo? No. Nunca has ido. ¿Te gustaría ir conmigo? Sí. Si me das ese permiso. Sí. ¿Qué te parece? ¿Quieres ir conmigo? Sí. Mira, y aparte te vamos a ayudar con algo. ¿Qué te parece? Por tu tiempo te voy a dar unos chequecitos por ahí. Nos vamos a comer y la hacemos bonito. Porque hay muchas personas de buenos corazones que nos apoyan a nosotros para nosotros poder apoyarte a ti. ¿Sí, mi reina? Porque en esta vida lo que tú tengas y tengas carro, no llevamos nada al cementerio. Y hoy día queremos hacerte la mamita más feliz de esta tarde. Mira, son casi la una. O son la una, creo ya. Vamos al restaurante, vamos a una cevichería de mi gran amigo Diego, que también nos apoya. Bien. Que comas lo que tú quieras pedir. ¿Trabajas solita acá o con otra persona que está? Con sobrino. ¿Con otro amiguito que está por ahí? ¿Cómo se llama? Carlos. Carlito. Sí. Entonces, mi amor, ¿qué te parece? Si Carlito me acepta, nos vamos todos juntos. ¿Sí, mamita? Bien. ¿Cómo te llamas? Jacinta. Jacinta. Vamos a hacer algo posible para que tú pidas lo que tú quieras. ¿Ya, mi amorcito? Ok, gracias, señores. Por eso me gusta venir acá a ver a ellos, porque... son unas personas muy buenas y cada uno, como dice, no busca su destino, a veces no quisieras tener esto. Yo también, como yo le digo, vendí caramelo en los carros, en Fiori. Y a veces para comer un ceviche, algo, es difícil, porque tal vez no se alcanza. Porque hay personas que te colaboran y hay personas que no te colaboran. Así es, mi amor. Hoy día demos gracias a Dios, que hoy día vamos a disfrutar. ¿Me permite un ratito para hablar con el caballero? ¿Cómo se llama el que está arriba? Carlos. Porque tampoco... sería maldad llevarlo y dejarlo al amigo que está mirando, ¿verdad? ¿Lo acompañamos? Sí, ya vamos a ver a la vida. No corte, señor. Sígame, por favor. Ahorita vengo, espera.
Papito, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás, papito lindo? Bien. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Todo bien? Bien. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Carlos Alberto Córdoba Donato. Carlos Alberto Córdoba. Sí. ¿Me permite sentarme un ratito, papito? Sí. ¿Sí? Ahí está, qué bonito. Carlito, cuéntame. ¿Qué tiempo ya tienes viniendo? Acá estoy ya más de 10 años. ¿Más acá? Sí, viniendo. Yo te voy a contar algo. Y a veces, si hay personas que son chimbotanas, peruanas chimbotanos, que radican en otro sitio, sí lo van a conocer, porque yo de chiquito yo lo he visto a él. En el semáforo de Pardo, en el centro también has trabajado, en ¿verdad? En Galvez. ¿Quién no lo va a reconocer? Galvez, mira, Castilla, Tupac Amaru. Tupac Amaru. Mira, hermano, hoy día estás bendecido tú y estoy bendecido yo con Dios. No sé si será mucho pedirte. Queremos hacer algo bonito, llevarte a comer, lo que tú quieras, lo que tú desees. ¿Te parece? Nena, te conversé con la ceñito que está abajo. ¿Cuánto hace diario estuvo acá en tu golosinita? A veces me vendo desde 15, 18. 15, 18 sí. Diario. Sí. ¿De qué horas, qué horas? Me levanto desde 7 hasta la 1. ¿Hasta la 1? ¿Y ahí? De ahí me vengo a las 3 hasta las 7 y media, 8. 8, de 3 a las 8. Sí. Mucho tiempo, pues, para ganar 15 soles y no es líquido. Ah. Aparte que tienes que comprar tu mercadería, sí, todas esas cosas. A veces la gente me apoya, me dan un dulce, me dan todo, me regalan botinas. Claro, gente de buen corazón. Sí. Y eso bendice, hermano. Sí. Eso bendice. A mí me gusta apoyarse porque, como le digo a la señora, yo también he vendido caramelo en los carros. Y yo también sé qué es bueno y cuál es malo. Y a veces vender una bolsa de caramelo no te cubre para que tú puedas comer algo rico. ¿Sí o no? ¿Qué te gustaría comer? Un arroz con marisco. ¿Ah? Un arroz con marisco. ¿Un arroz con marisco? Ya está. De mi amigo Diego. ¿Algo más? Chicharrón, ¿qué te parece? Sí. Con su gaseosita helada. Y decimos, ¡ay, qué rico! ¿Cómo dijiste que te llamas? Yo me llamo Carlos Alberto Córdoba Donato. Carlitos, ¿me permites irnos a comer? ¿Qué te parece? Sí. ¿Sí nos vamos, Carlitos? Sí. Entonces, vamos a ir a comer algo rico. No vayas a desconfiar de mí. No desconfíes de mí. Vamos, o alguna vez te ha pasado algo similar, algo. ¿Sí? A ver, acérquese, señor filmador. Cuéntame esa historia. Una chica me dice, acá traba la mascarilla. Ya. Y todo, estaba con mi mochil, con mi canguro, y me llevaron. Me llevaron a otro lugar, nuevo chivote. 10 cuadras me llevaron hasta adentro. Ya. Y me robaron mis cosas, me mataron. ¿Te robaron? Sí, mi canguro, mi mochila con mi golosina. No me quedó ahí nada. En nada, hermano. Pero eso no va a pasar hoy día contigo. Aparte que, como le digo, te vamos a dar alguito, te vamos para que tú puedas disfrutar y comer junto con la mamita que está abajo. ¿Te parece? Sí. Hoy día demos gracias a Dios porque es el que nos manda. Y vamos a hacer que hoy día sea una tarde muy hermosa para ti, mi hermano. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Por eso demos gracias a Dios. Hay personas que también de buen corazón. Yo sé que hay personas de buen corazón que nos apoyan. Mira, ve, no quiero molestarte o ser muy, muy incómodo. ¿Te parece, amigo Carlitos? Y para irnos para allá. ¿Sí? Sí. Ya está. ¿Sabes por qué te digo? Porque mira, hay un gran amigo que es mi amigo. Mira, se llama Carlos. Carlos Soriano y su esposa Mercedes, que me ha mandado un dinerito para hacer feliz a ustedes. Porque yo solo no lo puedo hacer. Sin ustedes, amigos que estén en cámara, solo no lo puedo hacer. Te vamos a apoyar con lo que puedas tener y aparte te vamos a llevar a comer, ¿sí? Entonces nos vamos, si me acompañas, nos vamos a la mejor cevichería en Chimbote. El sabor marino de Dios que nos llega. Y decimos, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ya, vamos. Sí, nos vamos. Yo te ayudo en algo, yo te ayudo en lo que tú quieras. Ahí está, vamos. Yo te ayudo. Lo pongo acá, ¿cómo hacemos? No, es. ¿Lo abro? Sí. Ya. Hay refresco, hay gaseosa, hay de todo. Lo que no hay es cerveza, eso sí. Ay, pero no vayan a pedir nada. Carlito, estamos en la mejor cevichería, el sabor marino de Diego. Y acá vamos a disfrutar todo lo que pase, papita, por acá. Pase, reina, pase. ¿Ok?
¿ok? Vamos a importar todo lo que ustedes quieran comer. Pidan nada más. Ustedes son unas estrellas en esta cevichería de mi gran amigo Diego, ¿ok? Siéntese por ahí. Pase, por favor. Ahí está. Ok, amigo, acá ya estamos en la cevichería El Sabor Marino de Diego, de mi gran amigo Diego. Acá estamos con mi amigo Carlitos. Carlos, te hemos traído a esta linda cevichería para que disfrutes acá y de los mejores platos que ahorita va a salir. ¿Qué te parece, mi gran amigo Carlitos? Está bien. ¿Te parece? Carlitos, quiero saber un poquito más de ti, como que de repente la gente también quiere saber de ti. ¿De cuántos años ya tú tienes trabajando en las calles ya? Chiquito. ¿Más o menos una edad? Máximo de 15 años. De 15 años tú ya salías a vender. Yo la verdad, yo sí recuerdo un poco de ti, porque también soy chimbotano. He correteado lo que es Chimbote. Y hay personas que radican en Chimbote. Son peruanos, chimbotanos, que radican en diferentes países. ¿Quién no lo va a conocer el amigo? Siempre él ha andado acá en Chimbote, vendiendo sus caramelos, todas sus cositas. Me cuentas que también has trabajado en Ramón Castilla. Sí. ¿Cómo sigas ahí? No, yo estuve en la Combis. Ya. Conociendo a los dueños. Ya. Con los cobradores me dan la confianza. Y vendí mi caramelo y me dejaban cobrar, para cobrar ahí en la Combi. Ahí es, yo me acuerdo de ahí. Ahí has comenzado la Combi. Sí. Y ahí comenzaste a vender tus caramelos después. Sí. Y ahí has comenzado a vender tus caramelitos. Sí. ¿Cuántos años tienes tú ya, mi amigo Carlito, ya? Yo tengo vendido ya de... No, tu edad, ¿cuántos años tengo tienes? Tengo 48. 48 añitos. ¿Tienes familia, solo? No, yo vivo con mi... con una tía. Ya. Ahí vivo con mi casa, mis hermanos, mi cuñada es de Bélgica, mi hermano no tiene un tremendo trabajo. Ya. A veces sale su cochuelo por ahí, ese recurso para comer. Ya. Es mi meta. Yo estoy con mi cuñada, hay una persona que se le puede ayudar, que le ayude. Tengo una cuñada, es flaquita, es de Bélgica. Yo tengo más con mi sobrinito. Con mi cuñada, que es flaquita. Ah, está muy, muy flaquita. Sí, es como se llama diabética. Ya. Yeah. Yo quiero el apoyo, que la gente le puede apoyar, que me vengan a apoyar a la gente. Yo lo ruego a la gente que me apoyen, me ayudan, yo lo ruego mucho a ellos, la gente. Yo, un poquito de herida que me van a ayudar. Bueno, amigo, Carlito me acaba de comunicar, como usted me sabe, que tiene un familiar que es diabética, no puede, alguien que lo pueda apoyar económicamente o alguien con medicamentos, me pueden hacer llegar a mí, o si no yo con él, toda esa cosita para poder ayudarlo a mi gran amigo. Dime, ¿de qué hora a qué hora es que estás tú ahí en el EI? De las 7 de la mañana. ¿Ah? De las 7 de la mañana hasta la 1. 7 de la mañana hasta la 1. Sí. De 7 de la mañana hasta la 1. Sí. Dime, ¿después de cuánto tiempo vas a comer en una cevichería algo rico? Nunca, recién primera vez. ¿Qué va a ser? ¿Nunca has llegado así a comer? No, me llevaron a otro lugar, no me llevaron así. No, pero mira, todo demos gracias a Dios que va a pasar todo eso. No es cosa mía, sino es porque Dios toca los corazones de muchas personas que nos apoyan. Entonces, lo que ellos me pueden ayudar, yo trato de ayudarlo a ustedes. Y lo vamos a hacer. No te vamos a dejar. Yo te voy a dejar mi número. Momento que tú no puedes, chimita, de que me tocó, vamos a venir. Porque hay personas de buen corazón que nos apoyan. No es cosa solamente de mí, nada más. ¿Te parece, amiguito? Yo quisiera que tú agradezcas a todas esas personas que ven el en YouTube, nos apoyan. ¿Qué le quisiera decir? Yo, la gente siempre me van a apoyar. Lo agradezco de buen corazón. Lo agradezco. Muchas bendiciones a su trabajo, su salud, por todos. Es mi meta. Yo lo agradezco bastante a la gente que me apoya. Claro, y también queremos agradecer a mi amigo Carlos Soriano y su esposa Mercedes, que ellos se encuentran allá en España, en Canarias, que nos mandaba ese dinerito, me dice, chispita, anda y busca a la persona que tú crees que es correcta y llévalo a comer. Y Dios me puso a sentir de verte a ti, ir a buscarte a ti para que pueda disfrutar, y ahí vimos a otra persona que ya la vamos a presentar. No lo podía dejar a ella sola. Si lo vi contigo, tampoco no lo puedo dejar, porque obviamente se va a sentir mal. Si lo llevan a él, de repente no me llevan a mí. ¿Te parece, mi gran amigo? Mira, ve,
que Dios te bendiga, que Dios te dé muchos años de vida para que tú puedas apoyar a la persona que tú tienes. ¿Me entiendes? Acá yo no quiero que tú llores, te sientas mal. No me gusta. Porque el payaso nunca va a querer que una persona saque el llanto. No, yo quiero que tú disfrutes. O sea, tu alegría, eso quiero, mi gran amiguito. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a presentar a otra personita que a ver que nos cuente su vida también. Ya sabes, hoy vamos a comer algo rico. Porque después de comer decimos, ¡ay, qué rico! ¿Sí o no, señor filmador? ¡Ay, ay, ay! Amigos, ya estamos listos acá en la cevichería. Ponte, mi amor, ponte, no te sientas mal, no te sientas mal. No, ponte nomás, ahí está, ahí está. A mí me gusta que tú seas natural. Como yo siempre he dicho, no me gusta que las personas que yo lo voy a entrevistar o que yo lo voy a llevar a comer, no me gusta que lloren, porque me hace sentir mal a mí. Es como si yo le habré sacado para que venga a llorar. No, yo quiero que tú estés hoy día contenta, emocionada, que vas a comer algo rico. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Jacinta. Fuerte, Jacinta. Jacinta Nonato Valdés. Mi amor lindo, ¿eres chimbotana? Sí. ¿De qué parte es Chimbote? De Alto Perú. ¿De Alto Perú? Sí. Madrecita linda, cuéntame algo de ti. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿Tres hijitos? ¿Son de acá? ¿Están de viaje? No, uno está en la selva y el otro se muerto con COVID. Uno ha muerto de COVID. Sí. Esta enfermedad, bueno, solamente Dios sabe por qué lo hace. Me imagino que era la persona que te ayudaba. Bastante me ayudaba. ¿Qué tiempo ya tiene? 4 años ya. 4 añitos ya que has partido. Sí. Y desde ahí me dices que te obligó a salir a las calles. Porque es la persona que te ayudaba. Sí. ¿Cómo te encuentras hoy día? Obviamente un poquito mal. Mal, triste. Hay veces se vende, no se vende. A veces me para comer. Sí, tiene que pagar de luz, agua, tantas cosas. Así es, mi amor, así es. A veces es que la vida también no es fácil. Sí, tenemos sí, que trabajar. Si no lo trabajamos, ¿de dónde vamos a comer? Sí, sí. Obviamente que a veces cuando tú estás en las escaleritas, te voy a contar, ese día yo paso, me mandaron una encomienda en el terminal, que yo vaya a recogerlo. Entonces yo para ir al terminal, yo tengo que subir por las escaleras. Y bajo y le veo a mi amiguito Carlos. Y ahí nomás al costadito te veo a ti. Entonces, cuando regreso y vuelta lo veo, y me dio ese sentir de llevarlo, traerlo para que ustedes disfruten. Porque ustedes están desde la mañana hasta la tarde, están ahí en el sol, ¿verdad, mi reina? Hasta las 9 de la noche. 9 de la noche. Sí, hasta la y no eres, ustedes no son los únicos. Sí. Hay más gente. Sí. Yo he visto más personas que todavía están ahí pidiendo como su colaboración. Sí. Pero Dios pone en el sentir, y ese sentir me puso Dios de traer a ustedes. Sí. Para que ustedes puedan disfrutar, puedan comer, mi amor. Mira, yo no soy millonario, no es que yo, que no. Sino hay personas de buen corazón que radican en otros países, personas que son peruanos, personas que están en México, en Trujillo, en Lima. Mi chipita, yo te voy a apoyar. Y me mandan ese dinero, yo lo guardo y yo trato, vengo a ver a ustedes. No solamente muchas personas. Esa es mi tarea, buscar a la persona para que puedan disfrutar, mi amor. Yo quiero que hoy día tú disfrutes algo rico para que tú puedas comer. Como yo le pregunto a mi amigo, ¿qué tiempo que no vienes a una cevichería? Nunca has venido a una cevichería. ¿Sabes por qué te digo? Porque como yo lo digo en el video, yo también he vendido caramelo y lo que vendemos caramelo es difícil de pisar una cevichería. Es difícil comerse un jugoso o un pollo a la brasa. Porque a veces ganamos lo menos. Porque yo también subía a los carros a vender caramelo y a veces sacaba, en mismo un carro, sacaba 3 soles, 4 soles. Y eso es lo que a veces te hace sentir mal. Pero hoy día yo no quiero que tú te sientas mal, porque hoy día estás bendecida con Dios y que Dios me ha mandado a que tú puedas disfrutar, mi amor, ¿sí? Demos gracias a todos los amigos que se encuentran mirando mi canal y también a las personas que se suscriban. Y quiero también dar gracias a mi amigo Carlos Soriano y su esposa Mercedes, que hace lo posible para que ustedes puedan disfrutar esta linda, rica comidita. ¿Sí, mi amor? No te quiero que te sientas mal. Después de comer, decimos, ¡ay, qué rico! ¿Qué decimos? Carlito, ¿qué decimos, Carlito? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Entonces, vamos a ver para poder comer lo que Dios va a mandar esta visita. ¿Sí? Gracias, amigo, gracias. Soy el hombre más feliz de apoyar a esta linda persona por ustedes. ¡Ay, qué rico! Carlitos, mamita, ahí está, cevichazo. Mira, este es
un rico salfrecito. Sírvete, mi amor. Carlitos, no se preocupen por nosotros. Yo quiero que ustedes coman los dos. ¿Qué dije yo? Y un plato, cómelo. Acá hay para los dositos. ¿Lo he hecho, ojicito, así nomás? ¿Lo he hecho? Sí. Ya está. Este es el que le da el rico sabor. Gracias. Ahí está. El sabor marino de Diego. Sírvanse. Que falta otro plato más. Sírvanse, sírvanse. Mira, ve. Y ahora viene el rico chicharrón de pescado. ¡Ah! Maravilloso. Come, Carlito. Madrecita, sírvanse. Por nosotros no se preocupen. Coman los dos. Disfruten los dos. Ahí está. La verdad que me siento muy contento, muy emocionado ver a dos personas que se ganan la vida y que disfruten este rico plato, en verdad. Gracias a todos. Personas, si todavía no te estás suscribiendo a mi canal, apóyame. ¡Pic! Machuca la campanita y comparte. Te agradezco mucho y gracias a Dios que hace posible para esta linda ayuda. Verlo como comer, poncha, le da emoción. Gracias, mi Dios. Ahí está chicharrón, yuquita, coma, coma, coma. Ahí está. Ya estamos listos, ya terminaron de comer mis amigos. ¿Qué tal? Está rico. El sabor marino, digo, lo mejor. ¿O no es así? Sí. Acá junto con la mamita también. Y ya comieron. Se han recontrallenado. Mire, amigo, señor filmador. Ahí. Oh, para llevar, para la noche. ¿Sí o no, mi amigo? Sí. Ahí con su arrocito lo puede hacer. Damos. Quiero agradecer muy especial. Lo mejor, el sabor marino de Diego que nos apoya con todo esto. Unas palabritas para el dueño también que nos apoya en esto, amigo. Yo le agradezco mucho, es la primera vez que voy a comer acá, le agradezco mucho, muchas bendiciones a él, a su restaurante. Es mi meta. Mamita, tú mi reina, al dueño. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y que siga adelante su negocio. Gracias, es bendición. Y yo quiero agradecer, sí, señor filmador, a mi gran amigo Carlos Soriano y su esposa, la señora Mercedes, que se encuentra allá en España, Isla Canaria. A ellos que hace posible también de que mis amigos puedan disfrutar. Muchas gracias, muchas bendiciones. Y para su hijo, Jeremy. Claro que dice con mucho cariño de parte de sus amigos. Que dice, ay, qué rico, su amigo Chispita. Gracias. A personas que quieran apoyar a las personas que necesitan, hazlo. Yo los pido de por favor, háganlo. Se siente muy lindo, muy hermoso apoyar a la persona que ellos necesitan. Como yo lo están visto, han visto el video. Ellos venden en las escaleras de acá en el terminal de Chimbote, la mamita también. Entonces quise llevarlo a él, no lo voy a dejar porque están juntos, pues. Y como dijo Dios, de un plato comen dos. Y han comido y todavía tienen para que lleve. Entonces solamente quiero invitarle a todas las personas que suscriban a mi canal, compartan y me puedan ayudar. Y miren la propaganda, por favor. Si no, yo lloro. Gracias, bendiciones. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Gracias, chao, amigo, chao, amigo, chao. Amigos, llegamos. De vuelta trayéndolo acá a mi amigo Carlito. Carlito, te dije yo que te iba a llevar, te iba a traer. ¿Es verdad? Sí. Ya lo disfrutaba, han disfrutado los mejores platos que ha habido todo. Quiero agradecerte por tu tiempo, por tu alegría. Súper chévere. Mira, Carlito, yo te dije que yo te iba a dar algo. Dijo un dicho, yo te voy a dar algo. Dijo, lo que da la mano derecha que no sepa la izquierda. Y te quiero dar tu manito para que tú lo puedas dar. No te decís, no solamente que diga, no, me fui y perdí mi tiempo. No, te estoy dando. Gracias. Igualito, madrecita. Ahí está. ¿Ok? Que lo pase bonito. Solamente yo les pido a ustedes que Dios me lo bendiga grandemente. Nunca desconfíen de Dios. Siempre estamos con Dios, que Dios nos va a bendecir. Ya, mi amor, unas palabritas para todos mis amigos que me acompañen en el canal. Agradecer. Gracias por todo, encantado de comer, ustedes son muy felices, Dios me lo bendiga, joven. Ok, Carlitos, unas palabritas. Yo lo agradezco a usted, a tu vida, a ti tu bendición, que sigue adelante, gracias muchas, a todas las personas que le ayudan, gracias. Qué bonito, quiero también agradecer a mi amiguito Carlos Soriano que nos apoya y también a la cevichería
El Sabor Marino también, que nos apoya, y muchas personas que nos apoyan. Amigos, me voy contento haberte conocido, y a usted también, mamita, me voy muy contento. Señor flipador, gracias. Será hasta otra oportunidad, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, qué rico! Gracias, nos vemos, muchachos. Gracias. Gracias, mamita, nos vemos.